Hola, jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí para continuar, pues por donde lo dejamos, aunque realmente no, porque fijaos todo lo que tengo. Fijaos todo lo que tengo, bueno, y lo que no tengo. LOL, y eso lo tenía que haber quitado y se me ha olvidado, pero bueno, en fin, vamos a echar todo esto y voy a contaros ahora. A ver, ¿esto se va quitando? Sí, perfecto. Os voy a contar ahora más o menos todo lo que vendría haciendo o todos los avances que he hecho. Porque, bueno, hay novedades, gente, hay novedades. Aunque antes me voy a poner el Dame Mode. Ahí está. Creativo. Ya empezamos a hacer trampa. Ya empezamos a hacer trampas. Pero me es obligatorio el quitar esto. Me es obligatorio el pillar todo esto ya de paso. Con esto me vale. Y hacer una especie de caminito, ¿no? Que es lo que teníamos hechito. Así que nada. Lo dicho, gente. Espero que os guste esta serie. Que vamos a seguir continuando. Y bueno, sobre todo avanzando. Sobre todo avanzando, gente. Ahí está. ¿Puede gastar un poquito de más de material? No lo sé yo, ¿eh? No lo sé yo. En fin, a ver, aquí teníamos. Joder, qué susto. Me acabo de pegar. Tenemos todo esto, ¿vale? Que igual no se recogió en el vídeo anterior. Uy, que sigo en creativo. Me cago en. En fin, vamos a quitarnos ya. Ahora sí. Estoy un poco empanado, gente. Son las 2 menos 20 y tanto de la noche. Y estoy un poquito. Estoy un poquito empanado. Pero bueno, me voy a desempanar, yo creo, uy, yo creo que bastante rápido. Opciones que hay. Vale, difícil, ¿no? Lo creía que había muy difícil en un momento dado. Vale, fijaos, esto ha cambiado, ahora tenemos oro, lo cual nos incita a hacernos un casco, la verdad, cosa que no nos vamos a hacer, pero bueno. Luego tenemos un hacha por aquí, pim pam, pim pam, pim pam, y no tenemos mucho más, ¿no? Flechas y, ojo con las flechas. Podemos hacernos lo que vendría siendo un arco, gente, porque tenemos el suficiente hilo. Por otra parte, tenemos aquí cuero, 3. Con 3 no me puedo hacer nada, pero con 4, si me cargo a Almudena, pobrecita, pobrecita, tío. ¡Muere! No, 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 basta ya. Kratos, por favor. LOL, qué mal rollo. Has cambiado, ¿no? Pues eso. Vale, hablando de cambiar, habrá que reventar a esta peña, aunque voy a esperar un poco a que se llene más. Más que nada, no por hacer trampa y aprovecharme, sino porque así es más complicado, ¿no? Bien. Tenemos una zanahoria, una patata. Todo esto lo vamos a intentar plantar. Esto vamos a colocarlo. Vamos a colocarlo de momento aquí. Total. No creo que pase nada. Y ya está. Ahí se queda, más o menos de momento, ¿no? Para pillar lo que vendría siendo un poquito de. Un poquito de hierro. De hierro, no de carbón, que soy idiota, y claro. Hablando de hierro, es que he visto al tío este con la espada esta. Y claro, pasa lo que pasa. Vale, me he cargado uno, eso está muy bien. Vale, pilla. Pilla. Qué mal rollo me dan las arañas, gente. Vale. Esto está hecho en. Uy, el de oro. Esto está hecho. Otro más. Muerto. Vale. No nos hemos hecho un arco. Y yo creo que un arco habría sido bastante importante. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Vale. No me lo creo, gente. No me creo que nadie me haya atacado. Yo me voy para abajo ahora. Uf, me veía muerto, ¿no? Lo siguiente. Me veía muerto, ¿no? Lo siguiente. Vale, una mesa de crafteo, gente. Vamos a craftear lo que vendría siendo. Tengo palos, sí, con esto tengo palos. Y tengo una mesa de crafteo también. Que esto me lo he puesto del creativo, pero es que se supone que él ya lo tenía, ¿no? Así que es más que justo, gente. Porque he estado modificando las cosas. Y madre mía, madre mía. Ahora con esto ya me siento bastante más segurito. Y con esta carne también. Porque al menos ahora podemos recuperarnos. Y ahora se van a enterar esas arañas y todo. Aunque personalmente no haría falta gastar muchas flechas. Aunque he gastado de más, la verdad. Pero bueno. Yo creo que de un golpe me las habría cargado, la verdad.
Yo creo que de un golpe me las habría cargadito. 20, uy, 30. Estoy un poco mal con los controles, gente. Hace tiempo que no juego. A ver, mira que craftear, bueno, craftear, construir y todo el rollo sí que he estado haciendo. Porque he estado modificando cositas de dentro. Está todo hecho, todo, todo, todo hecho hasta llegar al pez. El pez es lo que ya falta. Pero todo lo demás está súper hecho. Están los cofres bien, etcétera. Así que en ese sentido, bastante guay, por cierto. Estaba escuchando. Sí, hay como zombies, pero están como roncos y están mal de la garganta o algo. Por cierto, aquí hay cosas que no puedo. Exacto, esto no lo puedo coger, gente. Así que lo tendría que eliminar. Y luego estos cofres, todos estos cofres de Ender son míos, se supone, son para mí. Mira, los puedo unir. Perfecto. Este yunque también es para mí y este pico, pues como veis, también es para mí. Por otra parte tenemos aquí maldición y todo esto, pero esto tampoco lo puedo coger porque simplemente pues es lo que leímos, ¿vale? Y a lo mejor otros libros que están más adelante y tal. Así que nada, tenemos camita que no podemos dormir ahora porque hay monstruos cerca, o sea, no vamos a poder dormir en toda la noche. Y lo que voy a hacer es prepararme ya, gente, a ver qué hay por aquí. Mira, esto lo podemos quitar y es. Perfecto, pues vamos a quitar todo esto. No tengo tierra, gente. Este no lo voy a quitar, tío. Que este está en plan. Esto está demasiado perfecto. El otro estaba como en plan grúa, pero este está en plan. No sé. Como si se hubiese puesto así de una forma más queriendo. Vale, veo ahí un cofre, gente. Ah, vale, ese cofre tampoco lo puedo coger. Ese cofre no debería estar ahí. Vale, vamos a ver. Hacemos una visita a ver qué tenemos por aquí. Vamos a pillar esto, por ejemplo. Y a ver qué tenemos. Uy. A ver qué tenemos por aquí, gente. Voy a hacer doble porque aquí sí que estoy escuchando yo esqueletos. Así que cuidadito. Y vamos a ello. Yo creo que estos van a estar muy chetos, ¿eh? No tengo ninguna espada, pero me puedo crear una espada. LOL. Vale, hay unos cuantos. Vale, a mí los arqueros me dan miedo. Estoy en un nivel 20. Así que yo creo que sería más inteligente quizás ir a por los zombies. Lo que pasa es que una espada. Yo la veo bastante importante. No sé vosotros. Pero yo, personalmente, la veo bastante importante. No sé vosotros, pero lo dicho. Yo la veo muy, muy importante. Así que, bueno, vamos a abrir a ver quién hay. Por aquí. LOL. Es que, claro, es que esto es lentísimo, tío. Y perfecto. A ver, esto para ganar experiencia y tal está muy bien, pero no tenemos que ganar experiencia a costa de estos tíos, ¿vale? O sea, no, mi objetivo es cargármelo, pero es que con esto no me lo voy a cargar, tío, ni de coña. LOL. 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 ¿Y ese tío de dónde cojones ha salido? Yo me vuelvo. Yo me vuelvo. Yo me vuelvo. Lo que hace el miedo, gente. Lo que hace el miedo. Me han dado un peto. Ostras, chaval, qué bueno. Ah, es que no tenía puesto la túnica. Qué tonto, ¿no? Pero bueno, fijaos que esto está ya bastante bien, ¿eh? Sí, señor. Vale, vamos a seguir comiendo porque ahora mismo es súper importante. Es vital. Es vital, lo más. Vale. Y lo que vamos a hacernos va a ser una espadita. Que de momento tengo un palo. Mira, lo justo. Lo justo, gente. Vale, y tengo más piedra, así que. No problem. Lo único malo es que eso, tenemos solo una espada. Una espada nos va a resultar bastante lamentable. Por cierto, hablando de palos y todo el rollo, como me salga un zombie por aquí detrás y me tire o algo, porque lo que voy a hacer ahora, no sé yo si estará muy bien, pero voy a pillar esto de aquí, gente, y lo vamos a poner. Vamos a ponerlo, bueno, realmente aquí, ¿no? Realmente sería ahí, ¿no? Uy. Uy. ¿Cómo va esto, tío? Ah, sí. Ahí está. Perfecto. Vamos a ir comiendo, como digo. Parece que están durmiendo los zombies de allí, tío. Pero nada más lejos de la realidad, gente. Vale. Todo esto lo subimos bastante, ¿no? Sí, vamos a subirlo así a tope. Es que como salga un esqueleto.
ahí respawné ahí o lo que sea y me pega un flechazo, es que lo flipo, tío, lo fliparía mucho. ¿Lo veis? Como ese. Vale, como... Pero ¿cómo coño? Ahora, joder. Madre mía, lo que cuesta. Pero bueno, ¿y esta peña qué hace aquí? A ver, colegui. Están saliendo... LOL, están saliendo de ahí, vale. Tiene que haber un spawn de zombies que lo flipas. Vale, lo bueno es que, mira, yo desde aquí los puedo matar. Eso está muy bien. Adiós. Venga, venga, empújalo. Empújalo, empújalo. Que lo empujes, colega. Yo no me la juego, ¿eh? Por cierto, deberíamos hacernos... LOL. LOL. LOL, LOL, LOL. Hubiese caído al vacío, gente. Me hubiese caído al maldito vacío, gente. LOL. Hablando del vacío. No sabe subir por aquí. Como se lo cargue, lo flipo, ¿eh? Y como ya alguien... Estoy muy cagado, gente. Estoy muy arriba, ¿eh? Y van saliendo peña por aquí. Yo no tengo... Lo dicho, yo no tengo... Venga, sin miedo, ¿no? Vámonos. ¿Vale? Ahí no sale nadie. Bueno. Madre mía, soy el puto amo, gente. Soy el puto amo. Vale, no me gusta estar aquí. Y menos sin luz. Vale, bien, genial. Lo que quería, papu. Vámonos. ¿Dónde está aquí las... De esto, vale, esto lo voy a poner en esta mano. Y genial todo. Tengo bastante, estoy bastante acojonado, la verdad. La verdad sea dicha, tío. Hambre 10, vale, no me la ha sumado, tío. A ver si esto aguanta. Y no se me baja, tío. Lo malo que se me va a bajar de todas formas. Vale, míralos, chaval. Tú, no bajes. Vale, hay uno que baja. Vale, perfecto. Dámelo todo, baby. Dámelo todo, sí, señor. Dame equipamiento. Vale, muerto. Venga. Va. Vale, no quiero que salga nadie por aquí porque si no me pueden reventar. Tenemos 21 niveles y he visto una mesa de encantamiento, llámame loco. Para una espada, sí señor, una espada en condiciones. Y más flechitas. Y galletas, tío. Y madera. LOL. ¿Quién llama? Me cago en los niños chicos. Zombies asquerosos. Me cago en los niños chicos, zombies asquerosos. Está amaneciendo, eso es bueno. Se supone, ¿no? LOL. LOL. Hay arañas. Hay arañas, tío. LOL, 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 LOL. ¡Qué mal rollo, gente! Baja de ahí, puto. Baja de ahí, puto. ¡Qué mal rollo, tío! Me da bastante mal rollo. De dos flechas me los cargo. ¿Y yo cuántas hay? Qué mal rollo. De verdad. Vale, tío.
Y yo no paso ahí porque una araña me la puede liar muchísimo, gente. Estoy escuchando brujas, no sé vosotros, ¿eh? Me pongo nervioso, tío, y no le doy ni al pico, gente. Vale, hemos conseguido un montonazo de cosas. ¿Esto qué es? Filo arrasador, vale, vamos a utilizar, vamos a empezar a encantar. Y tenemos sopa de hongos y setas y demás. Vale, vamos a poner por aquí un poquito de esto, por lo que pueda pasar. Vale, porque tengo miedo de que, no sé, de que bajen o algo. Qué mal rollo. Y vamos a pillar esto, que son necesarias de momento, aunque tengo palos y tengo carbón. Así que, vale, nada, nadie por aquí, ¿no? Cucu, te veo. Ahí atrás no hay nadie. Muere, puto. Muere, puto. Muere, puto. Genial. Ahora lo importante es que no venga nadie por detrás y todo el rollo. Vale, ahora esto. Lol, ahora esto se hace así y ya está. Vámonos. Vámonos, ¿soy un crack o no soy un crack, gente? Yo creo que soy un crack. Vámonos. Poquito a poco. Poquito a poco. Por cierto, los otros vídeos tuvieron música y demás y estaban cortados y estaban en plan super rapiduti. No sé si lo haré con todo, no sé si lo haré con este, porque visto el poco apoyo que tuvo y el tiempo que me lleva hacerlo, creo que no me... Creo que no, gente, creo que no. Vale, tengo... Es que digo, ¿dónde está la mesa de tal? Es que está aquí el yunque, gente. Así que vamos a utilizar este yunque, lo vamos a colocar ahí. Y ahora vamos a empezar a encantar cositas. Tenemos una espada que es muy decente y que parece que está muy bien. La pregunta aquí es, ¿la encantamos o no? A ver, nos han dado la espada como muy rápido, ¿no? Así que yo, a priori, lo que haría sería ponerme en creativo, o sea, hacer así, ¿vale? Guardar las cosas estas. Es más, voy a hacer un corte. Simplemente voy a guardar todo esto que es mío. Todo esto es mío, ¿vale? Lo guardo todo, gente. Y en creativo lo que voy a hacer es eliminar todo esto, gente, porque si no, es una locura. Vale, hecho, gente. Acabo de quitar todo esto y todo esto, ¿vale? O sea, la parte de aquí arriba que me parece que no era mío. Bien, ahora tenemos un pico de diamante, que esto es bastante clave. Tenemos también frasco de experiencia. Esto yo creo que también es bastante clave, ¿no? Una mesa de crafteo, que una mesa de crafteo, por cierto, la voy a poner aquí. ¿Por qué? Porque nos vamos a llevar así a priori un cofre de Ender, ¿vale? Nos lo vamos a llevar. Y hablando de cofres de Ender, creo que los de cofres de Ender deberían estar aquí para poder abrirlo y luego agarrar otro, ¿no? Yo creo que sería lo más inteligente. Bien, por otra parte tenemos pico con toque de seda. ¿Para qué quiero un pico con toque de seda? No lo sé. Pero luego teníamos otro pico también, que es este, con irrompibilidad 3. Vale, está guay. Y pico de toque de seda. Vale, no sé muy bien el toque de seda para qué. Para el... no sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea. El caso es que lo podemos dejar por aquí y ya está. Tengo muchos niveles. Lo que pasa es que me huelo que lo voy a perder. Vamos a dejar, por cierto, hay que empezar a cultivar y todo el rollo. Porque tenemos zanahorias, patatas. ¿Qué más tenemos? Tenemos champiñón rojo. Esto sería súper interesante. Lo que pasa que, claro, el nivel de oscuridad que hace falta es bastante... bastante potente, ¿no? El cultivarlo. Así que va a ser complicado, cuanto menos. Luego tenemos un estofado de champiñones que nos lo podríamos comer en cualquier momento. Tenemos a Raimundo, que no lo voy a cocinar por nada del mundo. Así que guay. Tenemos la espada y el hacha, que no sé por qué se me pone en el 9. También es verdad que puedo hacer esto, fijaos. Le doy al 3 y ya se me coloca, ¿no? Y aquí le doy al 1 y ya se me coloca directamente. Estupendo. Vale, tenemos también la carne podrida, que de momento la voy a dejar. Y en la espada, por si acaso, tío. Por lo que pueda pasar. Es más, voy a dejar las armas estas aquí. ¿Sabéis por qué? Por si me matan, puedo pillarlo en cualquier momento con un cofre de Ender. Que hay unos cuantos colocados. Luego tenemos aquí los pantalones. Entonces me voy a traer yo estos pantalones que me han dado, que me han dropeado, por si hace falta. Vale, el cuero y tal no me hace falta. Las flechas sí.
La de esto de araña, no. Esto, una manzana, me puedo hacer con estos lingotes una manzana de oro cuando pueda, claro. Y de momento tengo zanahorias, que con las zanahorias de oro, si planto zanahorias, me puedo hacer zanahorias de oro que, bueno, restablecen bastante. Las galletas de momento creo que es un buen alimento, ya. Y esto porque siempre es importante, ¿no? Por otra parte, tenemos tronco de roble que lo podríamos hacer. Para hacer carbón, pero realmente creo que tengo demasiado carbón de momento, así que lo que voy a hacer es madera de roble y con esto me voy a poner y voy a hacer los siguientes palos. Con estos 8 palos, ¿qué voy a hacer? Pues, y aquí podría hacer una mesa de crafteo por lo que sea, ¿no? Pero bueno, teniendo ya aquí una, es que es un poquito absurdo. Así que lo que voy a hacer, por cierto, no tengo tierra, tío. Me voy a poner, con vuestro permiso de nuevo, otra vez en el creativo y voy a pillar tierra. Césped, no, tierra. ¿Cuánto? Pues voy a pillar, yo qué sé, voy a pillar 16, ¿no? Yo creo que 16 está esa más que aceptable, creo yo, ¿no? Así que nada, vamos a irnos aquí arribita. Uf, que me caigo, chaval. Y lo que vamos a hacer es hacer una especie de cultivos o algo. ¿Cómo lo hacemos? Pues en primer lugar voy a hacerlo así. ¿Vale? Ah, que estoy, espérate. Que estoy en creativo, gente. Como soy tonto, ¿vale? Ahora sí. Perfecto. Colocamos todo esto por aquí. Entonces la tierra vendrá. O sea, el césped vendrá. Y entonces aquí podríamos intentar hacerlo. Yo creo que sí, ¿no? Vale, yo creo que sí, yo creo que esto si le damos un poco de tiempo, de eso, de tiempo, pues guay, ¿no? Luego aquí podemos poner un cofre, vamos a pillar otro más para cuando haga falta, y aquí ya tenemos los recursos, por ejemplo una azada de diamante que la podríamos pillar. En cuanto a azada y tal, me voy a pillar, creo que esto no lo he actualizado, o sí, es que no lo entiendo. Se supone que tenía que tener irrompibilidad 3. Y la verdad, no, ¿tenía que tener velocidad o algo? No, 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 creo que no. En fin, tenemos irrompibilidad 3 y toque de seda. Vale. De momento vamos a utilizar el de irrompibilidad 3. Y dirás tú, Pablo, ¿para qué? Pues para romper los spawn, claro está. Y ahora, y para romper también el carbón, gente, porque con el de toque de seda no vamos a poderlo hacer. Y esto ahora tendríamos que esperar. Bien, mientras esperamos, tenemos aquí pepitas de calabaza. ¿No teníamos pepitas de calabaza o algo, gente? Me suena a mí que teníamos pepitas de calabaza. Aquí está, semillas. Semillas de calabaza, genial. Y patatas, tío. Esto, obviamente, no me lo debo comer. Bien. Vale, pues vamos a entonces romper lo que vendría siendo esto. Me va a dar un poquito más de experiencia. En parte, por eso no quería hacerlo. Pero bueno, es lo que hay. Gano un poquito más de experiencia. Y ya está. Es que lo más seguro es que muera, tío. Lo más seguro es que muera porque el juego esté súper complicado, gente. Pero bueno. Yo voy a intentar hacer, antes que hacer las calaveras, voy a intentar hacer el creeper, amigos. Porque creo que eso es un espacio muy cerrado, como podéis notar. Y solo digo eso. Vale, tengo aquí palos. ¿Por qué creía que tenía yo más palos, gente? Creía que tenía... ¿Dónde está el carbón? ¿Qué coño? ¿Chiles? ¿Y el carbón? ¿Y el carbón, gente? Ah, no, 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 ya lo he hecho, ¿no? ¿Lo he hecho de forma inconsciente? ¿O es que se me ha ido a mi lado ya simplemente? No, ¿no? ¿Se me ha ido a mí tanto la olla? O sea, ¿he fabricado ya antorchas de verdad? A ver, tiene pinta, ¿no? Porque tengo unas cuantas. Pero lo flipo, gente. Lo flipo. No me gusta nada el tema de las cosas esas. Vale, escuché unas grúas. Unas grúas, sí. Unas brujas. Las cuales me dan todo el respeto del mundo. Vale, tenemos una placa de presión ahí. Vale, lo que voy a hacer es construir. Porque... Uf, qué mal rollo, tío. Si es que las brujas para mi gusto están siempre súper OP. Y es que como nunca me he enfrentado a ellas realmente... Venga, con calma. Que no quiero que me tiren, colegui. Vale, una cosa así. Voy a poner aquí otro por si acaso y aquí otro por si acaso. Siempre está bien. Tenemos un arco, tenemos una muy buena espada. Pero ellas tienen pociones que nos pueden reventar.
Toma, bruja. Me va. En una de estas me dispara. En una de estas me va a disparar. Hombre, de momento. Me cago en la puta. LOL. Es que me matan, ¿eh? Es que me matan. Bueno. Estoy bastante bien, ¿eh? Estoy bastante bien. Joder, colega. Quitaros, brujas. ¿Tengo zanahoria aquí? No, no tengo la zanahoria de oro. Al menos le estoy haciendo bastante daño. Y eso está muy bien. Por cierto, esto lo debería poner aquí. Vale, me voy. Ellas también han sufrido, ¿eh? Ojo. Ellas también. Es que me tengo que ir. ¡Oh, LOL! LOL. Aquí me falta una cosa, tío. Me falta una cosa, gente, que o no lo he cogido o no estaba. Y eso es un error por mi parte. Bien. Eso es un error por mi parte. Porque. Se supone que tengo que tener un cubo, amigos. LOL, qué susto, me he pegado. Se supone que tengo que tener un cubo. Y creo que no. Ah, sí, lo tengo aquí, sí, señor. Pues el cubo que hemos conseguido, lo que podemos hacer es. Ven para acá, Almudena. Lo siento por golpearte antes, pero. Dame tu leche. O sea, así te lo digo. Dame tu leche. Y vamos a aprovechar ya de paso. Vamos a aprovechar ya de paso. Perdonad que vaya un poquito más lento, pero es el principio y el principio es lo más complicado. Para comerme una zanahoria de oro, que lo más seguro es que la necesita al fin y al cabo, ¿eh? Y esto también. Así que yo creo que más o menos así podemos intentarlo, gente. Vale, guay. Lo malo que es que esta noche otra vez es que a ver, yo iría. Pablo, ¿eres imbécil? ¡Sí! A ver. Esto hay que quitarlo. ¿Lo ves? Ya han venido unos cuantos. Tonto, que eres tonto. Vale, no quiero pillar la experiencia. Venga, fuera de aquí. He pillado la experiencia. Lo siento, gente, por aprovecharme de esa experiencia. Pero bueno, realmente la debería tener, ¿no? Por cierto, hablando de experiencia, tengo muchísima experiencia, claro. No debería tener tanta experiencia. Que es que soy súper tonto. Voy a quitarme la experiencia, gente. Vale, pues ya me he colocado experiencia 9. Yo creo que está bien, ¿no? Con todo lo que hemos matado y tal. Y lo que matamos también en el capítulo anterior. O sea, yo creo que está más que bien. Yo creo que es súper justo. Por cierto, se me ha acabado la comida de zombie, así que mal, pero bueno, tenemos todavía un poquito de galletas y la leche la tenemos para reventar a esas brujas. Así que sería súper importante el ir y reventarlas ya. Por otra parte, el dormir también sería súper interesante. ¡Puedo! Iba a decir, pero no puedo, pues sí que puedo. Y no lo he puesto en. No lo he puesto en pacífico para que se vayan los monstruos. Así que. Ojito. Ojito porque. Porque hemos tenido Lucky. Se habrán echado a un lado o lo que sea. Esta galleta es una mierda. Yo quiero las chiquilín. Estas. Me entra todo el rato el hambre. El gusanillo. Estas tendrán mucho azúcar y claro. Tendrá toda la gana de comer, gente. Muy bien. Muy bien. La risa, tío. La risa asquerosa de la bruja asquerosa. LOL. Vale. No sé por qué ahora hay tan pocas. Imagino que habrán muerto o habrán. LOL, hay diamante, gente. Hay diamante. Con esto me puedo hacer una espada, tú.
Con esto me puedo hacer una espadita. Y tengo más roquitas, sí, señor. Y más palos. Estupendo. Madre mía, cuántas antorchas ha puesto aquí alguien, ¿no? Vale, vamos a poner todo esto. Estupendo, genial. Estoy súper tenso, ¿eh? Vamos a poner eso ahí. Y esto para acá. No sé por qué me lo he llevado. Vale, yo como he creado el mapa, sé que aquí hay un cofre, gente. Así que lo voy a utilizar, pero este cofre se ve desde ahí. Así que... ¿Por qué no puedo abrirlo? Uf, qué susto. Fortuna 1. Ojo, ¿eh? Ojo con Fortuna 1, amigos. Ojo con Fortuna. Fortuna 1, amigos. LOL. ¿Eres tonto, Pablo? ¿O qué te pasa? No has puesto la protección. Y ahí hay un esqueleto, vamos, mirándote con una cara de decir, te voy a tirar al inframundo, amigo. Al inframundo no, al vacío. Peor todavía. Peor todavía. Vale, yo creo que esto está más que bien, ¿no? Yo esto ya es por asegurar un poco, amigos. Vamos a utilizar el tema del arco. LOL. No nos ha dado ni una, ¿eh? Muerto. Vale. Me revientan. Es hora de los champiñones, yo qué sé, tío. Vámonos. LOL. LOL. Lo que hace el miedo, gente. Está ahí, tú lo sabes. Yo lo sé. LOL, no hay uno solo. No hay uno solo. Échate para atrás, campeón. Voy a seguir comiendo, o sea, yo no me la juego. Me da igual que aparezcan más, pero... Vale, vámonos. Una galleta para gobernarlos a todos. Vale, ahí hay otro. Vale, me voy a comer esto, ¿eh? Vámonos. Fuera. Campeón. ¿Hay más por aquí? Ahí hay un cofre o algo, ¿eh? Vale, de momento bastante fácil. Por suerte. Bastante LOL. En serio, tío. Quinto piso y gano una pepita de oro. ¿De verdad me lo estás contando, tío? ¿De verdad me lo estás contando, colega? ¿Y aquí qué hay? Vale, aquí hay empuje, tío. Esto está muy bien. Empuje está bastante bien. Y como tenemos además una espada de diamante, tío, que podemos utilizar, vamos a ver qué hay aquí arriba. Aquí en el... En este árbol, que bueno, yo ya sé lo que hay, pero bueno. Y tenemos un cofre, aunque ese cofre... Vale, tenemos una espada, sí, señor. Y una manzana y semillas y bambú. Tenemos un montonazo de bambú, gente. Estupendo. Vale, pues vamos a aprovechar para pillar todo esto. Es más, yo creo que lo que voy a hacer ya... Es dejarlo justo aquí. Ver si por aquí hay algún cofre más. Que parece que no. Y uy, para caerme. No hay más nada. Mira, aquí hay un cofre. Aquí hay un cofre, gente. Caída de pluma. Vámonos. ¿Y por aquí hay algo más? Ahí he visto algo, chaval. Ahí he visto algo. Vamos a mirar qué es. Vale, retroceso 1, gente. ¿Y esto? Vale, esto no vale, gente. Esto no vale porque esto es mío del creativo. Así que queda dicho. Muy bien, pues eso no es ningún cofre ni nada. Vale, pues... Pues no sé, haremos... ¡Oh! Ahí hay un cofre. Ahí hay un cofre. Vamos a darle otra vueltecilla a esto. Por ahí no hay ningún cofre, ¿no? Vale, genial. Pues nada, lo dicho, lo dejamos justo por aquí. No me ha hecho falta, qué guapo estoy así de oro. Que... no me ha hecho falta el cubito de leche, así que estupendo, pero ha sido una gran idea el ponerlo al menos, ¿no?
O no me ha hecho falta, o he sido tan imbécil, porque creo que estoy siendo últimamente bastante imbécil, se me están olvidando las cosas, y creo, llámame loco, creo que me han envenenado y no me lo he tomado. Pero bueno, no lo sé, en fin, espero que os haya gustado. Tendremos el próximo capítulo muchas cosas que encantar. Tenemos una espada de diamante, tío. Muchas cosas que encantar. Y vamos a ver qué encontramos en este cofre misterioso. Vale, creía que había visto otro cofre, pero no. A ver qué tenemos en este cofre misterioso. A ver si podemos conseguir, yo qué sé, más cositas. Y nada, lo dicho, lo dejamos para el próximo capítulo. Muchas gracias por verlo. Que por cierto, el próximo capítulo intentaré escalar todo el árbol y después ir a por las calaveras esas del suelo antes de seguir y meterme en el interior del zombie, que es la leche, gente, es lo mejor, o de las mejores partes de la serie. En fin, porque el dragón, vamos, el dragón, eso sí que es lo mejor. Pero bueno, un saludo, muchas gracias por verlo, por votarlo con un buen like, ahí está, a tope, muy alto, muy grande el like, y nada, hasta más ver. Adiós.